¡Qué guapo! ¡Qué elegante! Muy bien. ¿Cuántos años cumplías? 24. Porque parezco de menos. ¿Vamos? ¿Y Daniel? ¿Dónde está Daniel? He venido a traerle un regalo a Juan. Lo lamento, no puedo recibirlo. Entréguele al menos. Exacto. Entrégueselo, por favor, le va a gustar. Cierre. No entiende, no entiende. Y eso que estoy cansado. A ver, Lopecito, a ver. ¿Qué le dijo? Lo que le digo a todos. Primero que se vaya, luego que para Lopecito, hablar con usted... no hable más en mi nombre. Chabela, vayan ustedes. Total, ya sabes lo que uso. Para la moda soy muy conservador. ¿Me escuchó? Arranque, vamos. Estimado Juan Domingo, espero que este humilde regalo le inspire a grabar sus memorias. 77 años es la edad perfecta para ello. Feliz cumpleaños, Sofía. Estimada Sofía, no sé si usted es obstinada o afortunada, pero sí sé que debo agradecerle el hecho de haberme animado a grabar estas palabras, mis memorias del exilio, cosas que me han pasado y que he pensado mucho, pero que nunca he dicho. Y eso que he dicho cosas en mi vida. Dentro de pocas semanas iniciaré mi regreso a la Argentina después de 17 años. Tantos años de desarraigo. Poca gente sabe la noticia y hace varias noches que me pregunto si he tomado la decisión correcta. Todavía no lo sé, aunque intuyo una respuesta. Nietzsche, del que siempre tengo un libro aquí sobre mi escritorio, decía que solo a los grandes hombres suelen pasarles cosas terribles. A mí me han pasado algunas cosas terribles, pero no sé si seré yo un gran hombre. Lo que sí sé, y de lo que estoy absolutamente seguro y convencido, es que Argentina es y será un gran país. Por eso le han pasado cosas terribles. Trajeron acá porque iban a atentar contra mi vida. La información que me pasaron es muy precisa. La información déjela para después. Están bombardeando la plaza. ¡Al pueblo! ¡Qué clase de argentinos son! ¡Vamos, general! ¡Por favor! ¿Se encuentra bien, general? Sí, sí. Thank you.
Hijos de puta. Cientos de bombas arrojadas sobre la ciudad, sobre la población civil. Aviones que llevan el símbolo Cristo ven. ¿Se puede creerse semejante cosa? Hipócritas, farabutes. ¿Qué quieren? ¿Asesinar a todo el pueblo? ¿Qué quieren? ¿Una guerra? ¡Que levante el pueblo en armas! La CGT está convocando al pueblo en la plaza. Tenemos que conseguir más armas, general. Ni un solo obrero a la plaza. No quiero que corra más sangre. No voy a caminar sobre cadáveres de argentinos. Prefiero dejar de ser presidente, pero seguir siendo un hombre. Extrañar, carajo. Pero no me arrepiento. Nuestros enemigos no nos han derrocado. Y mucho menos derrotado, sino que hemos caído víctimas de nuestras debilidades internas, o con mayor rigor, de nuestras defecciones, de nuestro aburguesamiento. Un movimiento político cuyos dirigentes no estén dotados de una profunda moral, que no estén persuadidos de que esta es una función de sacrificio y no una ganga, ese movimiento está destinado a morir. Veo claro que debemos reconstruir nuestro movimiento, pero con otra tónica, con otra moral. Entonces, ahora solo queda resistir y organizar la vuelta a la patria. ¿Te acuerdas a bailarina que quería conocerlo? Baila esta noche, acá en el hotel. Hoy no, Gila. Hoy no estoy para bailarinas. Donde debería estar yo ahora es fusilado en José León Suárez, no viendo bataclanas en Panamá. ¿Qué sabemos de Cook? Nada nuevo. Sigue preso. Yo solo quiero que se distraiga. ¿Le va a hacer bien? Hágame la pata. Thank you.
Felicitaciones por el baile. Muy interesante. Ay. Juan Perón. Yo sé quién es, general. Soy argentina. ¿Se llama Argentina? No. María Estela Martínez. Ah. Perdón. No, no importa. Bueno. Perdón, perdón. Yo no esperaba conocerlo personalmente. En mi casa lo admiraban tanto. No, lo admiran. Mi mamá siempre decía que tenía la sonrisa de Gardel. De Buenos Aires, querido. Con respecto a mi sonrisa, quiero decirle algo, pero es un secreto. No se lo puede contar a nadie. Son postizos. ¿Qué escribe? Escribo rápido porque las noticias tienen que llegar cuanto antes. ¿Sabe escribir a máquina? No. Pero puedo aprender. ¿Sabe cocinar? Me las puedo arreglar. Yo puedo hacer lo que usted quiera. Puedo probar la comida antes que usted. Lo puedo cuidar. ¿Que está dispuesta a dejar la compañía de baile? ¿A dejarlo todo? Todo. Yo no tengo nada, general. Venga. Venga para acá. A partir de esa mañana, en el Hotel Washington, Isabel estuvo siempre a mi lado durante 16 duros años de exilio y fielmente me acompañó por un agotador derrotero de persecuciones que nos llevaron por Panamá, Venezuela, República Dominicana y hasta hoy, España. Habían atentado varias veces contra mi vida en todas partes y eso me ponía constantemente en estado de alerta. Iba armado, claro. United Press International. Yo simplemente quería saber si podríamos... Por supuesto. Podemos. 8 años exiliado. Así es. De los cuales 3 los ha pasado aquí en Madrid. Exacto. Después de tanto tiempo, ¿de verdad cree que la llama del justicialismo sigue encendida? Como nunca antes. Vea, muy pronto, no solo en las fábricas, sino también en las universidades, se levantará la bandera del justicialismo. Según tengo entendido, los estudiantes nunca tuvieron buen trato hacia usted. Bueno, porque hicieron una lectura equivocada. Vea, con Eva hemos hecho la revolución en Argentina y lentamente esa juventud maravillosa se está dando cuenta de eso. Usted me pregunta si la llama del justicialismo sigue viva. Y yo le contesto, pero anote, así no se le olvida. Prohibieron nuestros nombres. Destrozaron el hospital de niños. Se robaron el cadáver de Eva. Y encima no me dejan volver a mi patria. De todos modos, esta batalla ya la perdieron. Mientras ellos duermen, el pueblo escribe el nombre de Eva en las paredes. La masa no será detenida con consignas, sino con la satisfacción de las necesidades. Quizás no me lean a mí, pero sí seguro a Cook. John William Cook. ¿Lo conoce? No tengo el gusto. Debería. Acuérdese de ese nombre. Discúlpeme, pero veo un absurdo entre la realidad. Y estas declaraciones suyas son tanto fantasiosas, diría. Fantasiosas. La única verdad es la realidad.
No se olvide que vengo armado. Si quiere saber la opinión de la juventud, pregúntele a ella. Las mujeres tienen capacidades que nunca terminamos de conocer. Enseguida vuelvo. Prefiero no opinar. No sé nada de política, créame. Disculpe, ¿puedo ayudarle en algo? ¿Desea que le enseñe algún traje? Le muestro. Azul, marino. Este gris. No, un saco. Una chaqueta, querrá decir. Sí. Buena terminación, buen corte, ¿eh? Lo conozco. Ese acento yo lo conozco. Hábleme un poco, si no le importa. ¿Y qué quiere que le diga? Lo que sea. ¿En qué trabaja? ¿A qué ha venido a Madrid? Bueno, soy un escritor. En mi país a algunos no les gusta lo que escribo. Por eso es que estoy aquí, en Madrid. Argentino. ¿Sí? Nunca fallo. Y eso que por aquí no vienen casi clientes argentinos. Bueno, de hecho, por aquí no vienen clientes. Qué raro. El local es muy bonito, ¿eh? Lástima la biblioteca vacía. Un recuerdo de mi padre. No entiendo, disculpe. Mi padre dejó su vida luchando junto a los republicanos. Entre tanto, se olvidó de que en casa tenía una familia. Bueno, dedicó su vida a la lucha. No está mal eso, ¿no? Si usted lo dice, pero los libros, solo papel. ¿Quién iba a querer leerlos? Unas cuantas pesetas el kilo. Sofía, mira, ¿qué? Toño, no toques nada, por favor. Siéntate ahí y espera un segundito. Si no le importa, atiendo al muchacho y ahora le voy tomando a usted las medidas. No se moleste. En tal caso, si no le parece mal, puedo volver otro día y de paso le traigo algunos libros que no sean solo papel. Sabe, una biblioteca vacía siempre esconde una gran virtud. Merece ser llenada. Adiós, Sofía. Adiós. Peronismo. Peronismo, quiero escribir, será posible, carajo, será... ¿Qué pasa, Juan? ¿Le va a subir la presión? ¿Qué pasa? ¿Se trabó? A ver, déjeme ver, a ver qué puedo hacer. Tranquilo. Tranquilo, ¿cómo quiere que esté tranquilo con todos los quilombos que tenemos allá? Por un lado desaparece Felipe Vallese, obrero metalúrgico, peronista, de apenas 22 años. Por otra parte, experimentados dirigentes gremiales, peronistas... A cambio de un aumento salarial, son capaces de rifar conquistas laborales que nos llevaron años de lucha. ¿Cómo quiere que esté tranquilo? Sabe de quién le hablo, ¿no? Sí, el Lobo Bandor. Jorge, soy un militar que está encarando una batalla sin armas, apostando al tiempo y no a la sangre. A veces me pregunto si el paso del tiempo le evitará la sangre. No lo sé. Pero pienso en el padre de ese muchacho asesinado. Recibirá mis deseos de consuelo. Le servirán de algo. Estaré yo a la altura de las circunstancias, del lugar donde me ponen. Nunca me he escuchado decir, estoy cansado. Jamás he dicho, estoy triste. ¿Qué clase de hombre soy entonces que no me reconozco ni cansado ni triste?
Perdóneme, Jorge. Es que me siento responsable. Estoy tan solo, encerrado acá. Ya sé, Juan. Ya sé. Ya sé que usted necesita otro espacio, algo más amplio, ya lo sé. Pero deme tiempo. Deme tiempo y vamos a conseguir algo más tranquilo. Tengo una idea. ¿Cuál? ¿Qué? Conseguir una casa en las afueras de Madrid. Con parque, ¿eh? Algo tranquilo. ¿Qué le parece? Está muy bien, Jorge, pero yo estaba hablando de otra cosa. Sí, ya sé. Cada vez estamos más lejos de casa, ¿entiendes? ¿Qué pasó? Me parece que va a tener que firmar sin la R. ¿Por qué? Va a tener que firmar Juan Peón. Bueno, es mejor que escribir Juan Patrón. La verdad que sí. Sofía, yo seguía con muchos deseos de volver, pero construía una casa en Puerta de Hierro. Y creo que la hice pensando en la Quinta de San Vicente que levantamos con Eva en el año 49. ¿A usted le parece? ¿A dónde quería ir? Bienvenido al rebaño, hijo mío. Esta es una copia del decreto. Es suya. Gracias. Eminencia. No sabía que estos gobernaban por decreto. Y le traje un libro que no es solo papel. José Hernández, Martín Fierro. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. ¿Ya? Sí, claro. Muy bonito. ¿Puedo tomarle ya las medidas? Sí, claro. Quítese la chaqueta, por favor. ¿El saco? El saco. Ah. El saco. Quítese el saco. ¿Quiere otro? No, yo ya he terminado. Es que tengo que seguir atendiendo. ¿La aburrí? No. Dígame la verdad. No, pero tengo que trabajar. ¿Se aburrió? Que no. Léame otro, ya verá cómo no me he aburrido. Me pareció que estaba a punto de bostezar. Los jóvenes deben suplantarme. Yo ya me siento descarnado. Vivo tratando que no se me marchite la cabeza ni se me intimide el corazón. Yo ya hice lo mío. Que me suplante ahora lo nuevo del movimiento. Que luchen por la causa del justicialismo para que Ilia ponga fin a la proscripción. Si no, saldremos a las calles. Me despido con un fraternal abrazo, Juan Perón. ¿Qué te parece? ¿Dónde lo ponemos? Donde quieras. Vos, ocupate de los interiores. A mí, déjame con el jardín. ¿Qué pensás? Mira, Chabela, yo ya volví a ser parte del rebaño, como dijo el obispo. Ahora tengo que batallar por la otra excomunión, la excomunión política que decretó Aramburu y que ninguno de estos demócratas se anima a levantar. Yes. ¿Y qué va a hacer de esta casa? Estamos haciendo tanto esfuerzo. Y si en una de esas volvés a la Argentina, todo esto no sirve de nada. No. Y además tu salud, Juan. Bueno. Tienes que hacerte los análisis. Tienes que descansar, dejar de preocuparte tanto. Bueno. Tranquila. Tranquila. Mientras vivamos acá, vamos a vivir bien. Y además me voy a hacer los exámenes. Te lo prometo. Enseguida vuelvo. No, muchachos, no sigan. Sigan, discúlpenme. Vamos a hacer una cosa. Este árbol lo vamos a llevar allá. Usted llegó allá. Deme la paradita. Shh.
Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Siempre me tuve por bueno y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. ¿Cómo está, señora? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? ¿Vamos? No, por ahora no. Por aquí, por favor. Gracias. Gracias. Si tiene malas noticias, es mejor que me lo diga ahora, doctor. Es probable que queden algunas secuelas. ¿Secuelas? Dolores en los testículos, en el bajo vientre, durante la eyaculación. Hay que ver cómo evoluciona esto, ¿no? Yo espero que le aguarden días tranquilos. No suelo tener días tranquilos. Hombre, un par de meses quieto en su casa. ¿O es que piensa viajar? Siempre estoy pensando en viajar. ¿Sí? ¿A su país? Me recomienda que me apure. La operación salió exactamente tal como estaba pautada. Logramos extraer todos los papilomas. Hombre, usted está sano. Todo lo sano que puede estar un hombre de su edad. Cierre los ojos ahora. Extienda los brazos. E intente juntar los dedos índice. Muy bien. Todavía. Ahora levante los brazos. Desde la primera consulta que anda con ganas de preguntarme algo. Dispare nomás, doctor, claro. Sin miedo. ¿Puedo bajar los brazos? Sí, sí, por favor, sí, claro, perdóneme usted. Que recuerdo a la gente de su país que habían dicho que usted se había comportado, pues, hombre... Lo tildaban a usted de cobarde por no haber presentado lucha al dejar el poder. Puede vestirse, si quiere. Mire, doctor... Sé muy poco de medicina, pero algo de política entiendo. Estoy seguro que hay dos maneras de ganar una batalla, con sangre o con tiempo. Yo prefiero que no se derrame sangre. Dígame usted, como médico, ¿qué decisión tomaría frente a un diagnóstico similar? Pues... tiempo. Lo que necesito es eso, tiempo. Pero, ¿ve? En medicina y en política los dos pensamos... exactamente igual. Viene muy requerido últimamente, ¿eh? Se están sumando nuevos amigos al peronismo. Intelectuales de izquierda. Son sus nuevos seguidores. Se han dado cuenta de que Perón es la opción para el socialismo nacional. No lo hacía socialista. ¿Yo? No soy socialista, ni soy comunista, ni tonto. A mí que me llamen socialista los socialistas, o que me llamen mongo. Lo importante es que se sumen. Jorge, téngame la bolsa. No me machuque mucho, ¿eh? Se trata de articular toda la fuerza de la sociedad, aún poniéndolas en tensión entre sí. Ilia no está haciendo nada de eso y ya hay olor a nuevo golpe. Se trata de ver cómo llevamos adelante un proyecto nacional, Jorge. Tome, Juan, tome que está transpirado. Estuve pensando en la idea del retorno, que sería por un vuelo privado. Yo me encargo de los costos y de organizarlo.
Pero lo que me parece que hay que saber es cuál es la nueva pata en la Argentina. Porque por un lado están los muchachos de la resistencia con la juventud peronista y por otro lado está Bandor, por el ala sindical, me parece a mí, ¿no? Bueno, la rebeldía de la juventud siempre es una garantía. Sí, yo lo entiendo, pero los pibes están verdes. Bueno. No, no, no. Yo para este operativo necesito fortaleza organizativa, Juan. Si la fortaleza es Bandor, yo le digo que lo tengo que pensar un rato. Largo. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Qué se ha quedado mudo? ¿Por qué no se calza los guantes y me hace de sparring? ¿Yo? Venga, sí, usted. Mire que tengo la mano pesada. No, no, guarda, no, no. No, no, guarda, guarda. Guarda que yo también tiro, ¿eh? ¿A ver? No, no. Pero al final usted también resultó golpista. No. Yo golpeo en las urnas. Cada voto peronista es un golpe para estos pelafustales. No, no. Perdóneme, con todo respeto, general. Jorge, con todo respeto. Gracias. Escuche esta, Sofía, que es extraordinaria. Con esto yo ya no la interrumpo más. Pero ponga su esperanza en el Dios que lo formó y que me despida yo, que he relatado a mi modo males que conocen todos, pero que nadie cantó. Bello, ¿no? Muy bonito. ¿Te gustó? Mucho. ¿Se animaría usted a decir una? Ay, no, no, que me da vergüenza. Vamos, vamos, me le voy a dar una, le va a encantar. Venga, 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 mire, como dice usted. Anímese con esta, mire. Esta primera. Me da vergüenza. A ver, quiero escucharla también. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Muy bien. Bueno. Un poco rápido, ¿no? Vale, más despacio. Sí, a ver. Aquí me pongo a cantar, al compás de la vihuela. Que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria... Como el ave solitaria, con el cantar se consuela. Muy bien, Sofía, muy bien. Bravo, extraordinario. Podemos salir de gira los dos. ¿Eh? Su decisión irrenunciable de retornar a nuestra patria como prenda de unidad y pacificación de todos los argentinos. Pero no se preocupen, llegado el momento, yo les voy a informar. Muchas gracias, hasta luego. No, no, yo necesito resolver. Uruguay, sí, sí. Uruguay, hay que entrar por Uruguay. No sé, no sé, hay peronistas hablando con los uruguayos, pero lo veo difícil. ¿Y? ¿Qué dijeron sus amigos de Swissair? Hasta ayer decían que sí, pero se reunieron con la gente de Air France y cambiaron de opinión. Se niegan a alquilar un charter si va a ser usado para traer a Perón de vuelta, es así. Muy bien. Entonces, ni Air France ni Swissair. Muy bien, señores. Nos vamos por Iberia. ¿Iberia? Franco no nos viene tratando demasiado bien. En una de esas recapacito, llámelo. Con todo el trigo que le dimos en su momento, no uno. Tres aviones nos tienen que poner. Nos queda organizar la salida de España, sí, entonces. Sí, sí, pero hay que esconder la baraja. Si avivamos algún gil, voy a tener el cartelito de buscado en todos los aeropuertos, como en una de cowboy. No. Vamos a hacer esto. Nos esperan por Paraguay o por Uruguay, ¿no es cierto? ¿Mm? Vamos a ir por Río de Janeiro. ¿Sí? Es la estrategia del Tero. Pone un huevo en un lado y grita en el otro. Muy bien, Isabel. Muy bien. ¿Y cuándo decimos dónde está el huevo? Eso. ¿Cuándo decimos, Isabel? Cuando tengamos el nido seguro. Muy bien, señores, a partir de este momento ni una palabra a nadie, ¿eh? Mucho menos a los guardias, que piensen que me quedé en casa. Está claro, ¿no? Sí, general. Clarísimo, general. Vamos, lobos, que se nos hace tarde. ¿Qué pasa, muchachos? ¿A dónde van tan apurados? A conocer el hipódromo. ¿Viene con nosotros, general? No, Bandor. En mi vida he jugado ningún juego. Eva me enseñó a jugar solo a la escoba y al culo sucio. ¿Usted sabe jugar al culo sucio? Juan, últimamente en el barrio la gente está hablando mucho. ¿Gente? ¿Sí? ¿Qué gente? ¿La gente de la CIA? No, no, no se burle de mí, Juan. No, los vecinos, es normal, preguntan, quieren saber, y yo no sé qué responder. Dígales que soy
un simple ciudadano argentino que vive en Madrid. Un cliente más. No se preocupe. ¿Ya? A propósito. No, no, Juan, no me cambio de tema, no, por favor. No. Hace mucho tiempo que yo le vengo hablando de mí, de mi familia, de mi padre. Y nunca hablamos de usted. ¿De verdad? ¿Quién es usted? Eso no importa. Voy a ausentarme por un tiempo. Por eso quise pasar a dejarle este obsequio. Es un libro único y muy especial. No, por favor, no lo abra hasta que me haya ido. Pero, ¿es un libro de los suyos? No. Bueno, digamos que es un libro que habla bastante de mí. ¿Habla bien o habla mal? No será una autobiografía. Ay, Juan, qué vergüenza. Yo no quiero ofenderle, pero es que a mí las autobiografías siempre me han parecido bastante pedantes. A no ser que usted sea, pues Gandhi o Einstein o Evita, pero no sé si eres... ¿Conoció a Evita? Sí. Bueno, no. Vino a España y yo era pequeña. La recuerdo de los periódicos, qué guapa era. ¿Era tan buena como decían? Era mucho más maravillosa de lo que dicen. ¿Perdón, qué? Debo irme ahora. ¿Ya? Cuídelo mucho. Espero que pueda hacer suyas todas y cada una de las palabras de este libro, escrito por alguien que, como su padre, dio la vida por una causa noble y justa. Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón. Vicente, lo único que le pido es que no hablemos de fútbol, ¿eh? No, no, se le ha quedado algo atascado en el maletero. ¿Atascado? Atascado tienen ustedes el empate del Bilbao. Pura casualidad, don Jorge. El Madrid es imparable. ¡Qué plantilla! Si todo lo hacen un húngaro y un argentino, ¿qué saben ustedes de fútbol? Hombre, el fútbol español está creciendo. No en vano hemos ganado la Euroliga. La Euroliga. ¡Ay, Dios! Que adentro. Y encima usted se pone a discutir de Di Stéfano con los guardias. Hay que estar en todo. Guarda la cabeza, horrible. Bueno, otra etapa. ¿Qué pasa? General, no va a matar.
entiendo. Yo lo voy a arreglar. Siempre voy a arreglar. ¿Qué pasa, Jorge? Atención, los pasajeros con destino Brasil podrán descender. Los argentinos deberán permanecer dentro del avión por orden del Ministerio de Defensa de Brasil. Rápido. Traidor. ¿Usted sabe quién anduvo detrás de esto? ¿Cómo voy a saber? Y deberíamos averiguar, porque aquí hubo un traidor. Algo pasó. Un entregador, un hijo de puta que se pasó al lado de estos cagones. ¡Que no quieren que yo vuelva a mi país! Buen día. Vengo a comunicarles que el vuelo 991 de Iberia deberá regresar a España. ¿A quién se debe la orden? Al presidente de Brasil, en atención a un pedido argentino. Y dentro del más alto espíritu de colaboración y amistad entre los dos países. Dígale al presidente de Brasil que yo voy a bajar igual. General, yo tengo órdenes de no dejarlo desembarcar. ¿Qué va a hacer, Juan? Soy un pasajero en tránsito. Mi destino es Argentina. Juan. Siéntese, Juan. Tranquilícese, tranquilícese. Ya llegó el momento. Necesito ver, saber qué pasa. ¿Cuál es la realidad que se respira en las fábricas, en las calles, en las universidades? Y la verdad, no imagino a otra persona. ¿Yo? En el año 1965, Isabel viajó a la Argentina para que mis palabras, mis ideas, fueran escuchadas por la mayor cantidad de argentinos. Hay que comenzar la lucha integral por todos los medios, en todo lugar y en todo momento. Nuestra juventud debe hacerme caso porque no me equivoco. Los jóvenes deben poner el impulso, los viejos debemos elegir la dirección. Y el pueblo está tan en contra del imperialismo como de la oligarquía y la burguesía, pero especialmente opuesto al gobierno que le sirve y a las fuerzas de ocupación que lo hacen posible. Yo estoy como en mis mejores tiempos. De enfermedad, nada. De achaques, menos. Y si sigo así, volveré de pantalón corto. Yo no me opongo que viejos peronistas hagan política. Pero si tienen edad para ponerse pantalones largos, que no usen mi camiseta. Thank you.
Chabela, querida. Bienvenida a casa. Estoy muy orgulloso por todo lo que hiciste. Hice lo que me dijiste, sin desmerecer la ayuda de Daniel. General, a sus órdenes. José López Rega, pero puede llamarme Daniel. Es mi nombre espiritual. Y usted puede llamarme Pocho. Es mi nombre espiritual también. Bueno, adelante. ¿Los perritos dónde están? No, mis rabitos. Daniel fue cabo de la policía. Me ayudó mucho en Argentina, por eso le pedí que venga. Cuida a Vita en sus últimos días. Bienvenida, señora. Gracias. Y nació un 17 de octubre, mira qué casualidad. Causalidad. No lo recuerdo cuidando a Eva. No, lo que pasa... Pero bienvenido a casa. Vaya, la señora Ángela le va a mostrar su lugar y mañana vemos qué hacemos. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me están dando. A los dos, a los dos, a los dos. ¿Y con este qué hacemos? Hace bien con hielo. Yo sé muy bien lo que le hace bien al general. ¡López! ¿No será un infiltrado de la CIA este muchacho? Es un infiltrado de la CIA. ¿Por qué no lo echa? Porque prepara bien el desayuno. ¿De qué se ríe? Usted es mi líder. Y si me señaló algo, lo hizo con razón. Pero no tengo por qué soportar las burlas de su amigo. Bueno, bueno. Pare, lávese la cara y baje. Bueno, Jorge, Daniel se ha sentido ofendido por su risa. ¿Esto es en serio? Sí. Mire, Lopecito, lo que a mí me indignó es la manera en que usted trató a la señora Ángela. Es un asunto doméstico con ella. Usted no vive en esta casa. No, es verdad. Pero paga las cuentas. Tampoco es un asunto mío. Jorge, hágame un favor a mí. Discúlpeme, no quise ofenderlo, discúlpeme. Juan, ojo con este tipo, ¿eh? Ojo. Le he traído varios libros, Sofía. Pero le recomiendo empezar por este, Del poder al exilio. Lo escribí hace 10 años, pero lamentablemente sigue estando vigente. ¿Qué pasa, Sofía? ¿Se ha quedado muda? ¿Por qué? Pensé que no iba a volver. Esa manera de desaparecer, de ocultar su identidad. Que yo puedo entenderlo, pero en definitiva me has mentido, Juan. No, no le mentí. Le dije que era escritor.
que me llamaba Juan. Sigo siendo el mismo, Sofía. Mis medidas siguen siendo las mismas. Yo también puedo ser un agente de la CIA. ¡Ey! ¿Ahora cómo debo llamarle? ¿Presidente? ¿General? ¿Juan Domingo? Hace mucho que nadie me dice Juan Domingo. ¿Y cómo le llaman? La mayoría general, o Perón. Algunos me dicen de una manera que no voy a reproducir frente a una dama. Pero sus hijos no le llamarán Perón. No he tenido hijos. Ni los tendré. Soy como el gran padre de miles de argentinos, pero por lo menos un padre elegante. Ustedes no están acostumbrados a un líder elegante, ¿no? Digo por Franco. Pero quizás algún día, quién sabe, ¿no? No soy yo tan optimista. Si la juventud no es optimista, ¿qué nos queda a nosotros, los viejos? La revolución la tienen que hacer los jóvenes. ¿Quiénes, si no? Me parece estar escuchando a mi padre. No sabía que usted también creía en la revolución como la salida para un pueblo. Yo siempre fui un revolucionario. En 1943, de todos los cargos que me ofrecían, elegí uno menor. La dependencia olvidada que se llamaba Secretaría de Trabajo y Previsión. Había en ese momento en la Argentina tanta necesidad de comprensión, de justicia, que todos empezaron a seguirme. Venían a verme 300 obreros. Bueno, hablaba con los 300 obreros. Mis revoluciones son lentas, pero a paso firme, como las hormigas. No conocía esa parte de la historia. Nadie la cuenta ahora. Pero no está en los libros. No de la forma en que yo se la cuento. Debería estar, debería escribirlo usted. Muy difícil, porque sería una autobiografía. Y una amiga mía, muy lectora, me dijo que la autobiografía era un género pedante. Y no quisiera contradecirla. Pasa que estos cretinos se están velando al muerto y se están probando sus zapatos. Y el muerto en cualquier momento les va a demostrar que está más vivo que nunca. Tranquilo, tienes que serenarte. Isabel, por favor. Jorge, tienen que olvidarse de Bandor. Yo voy a hablar con él. Imagínense que sigue prometiendo peronismo sin Perón. Es como prometer, no sé, lluvia sin agua. Alcáncele estos escritos a los jóvenes. Con ellos me entiendo mejor. Los viejos tiran todo para atrás. Quédese tranquilo. Ah, que me olvidaba. Me lo hizo llegar un amigo brasileño. No sé, pensé que podía interesarle. ¿Qué es esto? ¿Un tónico? ¿Tan viejo me ve que me trae esto? Mire, mire. Mire el frasco de adentro, mire. Me pareció gracioso, nada más. No sé. Sí, muy gracioso. No es con usted. Explíqueme esto. Tranquilo, Juan. Tranquilo. Me pareció bueno para su imagen. Eso lo prestigia en toda América. ¿Que mi cara es un brebaje barato? No, es una energía. Y no es lo único que me tiene que explicar. Quiero que me diga por qué le debe dinero a Jorge Antonio y también por qué me anda siguiendo por todos lados. Está siendo injusto. No sé cuál es su idea de justicia, pero no la quiero, ni a usted ni a sus ideas en esta casa. El corazón, Juan. Así que junte sus cosas y vía. ¡Vía! Isabel, ¿por qué no dormís? Algo le pasa a los perros. Hay que llamar a Daniel.
para que ahuyenten los malos espíritus. ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Basta! Necesitamos a Daniel. No vamos a encontrar una persona que se ocupe de todo como lo hace él. No. ¡Es increíble! El trabajo que te tomás por los que te traicionan, que al final la terminamos pagando los que te somos fieles. Quiero que venga Daniel. Lo voy a llamar. Disculpe la demora, general. Siéntese nomás. Agradezco mucho la invitación. No es una invitación, es un favor que le hago. ¿Qué vamos a comer, Lobo? Yo me fui pidiendo una tortillita mientras lo esperaba. ¿Quiere probar? Bueno. ¿Qué pasa, Lobo? ¿Está nervioso por algo? Me mandé un par de macanas, general. ¿Qué hizo? ¿Se vendió? Yo hice lo que usted me dijo que hiciera. Así que se vendió. ¿Y quién andaba con ganas de comprarse un bandor? Reunión, yo, general. Yo se lo previne. Usted sabe que para hacer una tortilla hay que partir varios huevos. Pero el mango del sartén lo tienen otros. Está metido en un lío grande, Lobo. Lo pueden matar, ¿sabe? Sí que lo sabe. Haga lo que haga, lo van a matar. Si mantiene sus conexiones con la embajada norteamericana, se mete al pueblo en contra. En cambio, si se arrepiente y quiere retroceder, la CIA lo va a terminar liquidando. ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué puede hacer usted por mí, general? ¿Yo? Nada. Usted en un momento se dio vuelta y empezó a moverse. Y fue dejando un camino muy fácil de seguir, como un reguero de pólvora. ¿Sabe lo que hacen los yanquis cuando ven un reguero de pólvora? No se pueden contener y encienden la mecha. Lo están destruyendo todo. No saben con quién se metieron. Cuando estaba Daniel, las hormigas ni aparecían. Voy a pedirle a Daniel que vuelva. No. Daniel no va a estar más en esta casa. ¿Y yo? ¿Qué voy a hacer sola? No tengo ni voz ni voto. ¿Qué pasa, Isabel? ¿En qué momento López se convirtió en imprescindible en nuestras vidas? Hemos vivido mucho tiempo sin él. Podemos seguir haciéndolo. Isabel. Carajo. Tómese este té de cardo, general. Y mientras lo toma, mire fijo esta imagen. De ese modo, completamos su protección energética. Lópezito llamó al doctor. La medicina tradicional es una farsa, general. La última vez que lo operaron no sirvió de nada. Hágame caso. El cardo es mágico. Usted es demasiado crédulo y yo no voy a poner mi salud en manos de mandalas ni rituales. Así que déjese de joder y llame a Puyver. Que por más energía que juntemos, mi próstata está destruida. Yo los amo. Juan, tranquilo, vamos. Mientras tanto, toma el té. Mal no te va a hacer. Vamos. A ver. Guevara era un hombre necesario. Peleó cómo y dónde sabía. Fue una lástima que entrara a destiempo con el peronismo. Nos hubiéramos llevado muy bien.
Coincidíamos en varias ideas. Por ejemplo, lo que yo llamo el continentalismo. ¿Usted quiere decir que el Che no solo estaba cerca de Fidel, sino también cerca suyo? ¿Usted está insinuando que el general Perón es comunista? Cállese, López. Para hablar de política estoy yo en esta casa. Les decía, el continentalismo, el ABC del futuro. ¿Saben por qué el ABC? A de Argentina, B de Brasil, C de Chile. Tenemos que construir un estado continental sudamericano para evitar convertirnos en segmentos del mercado financiero mundial. El ser humano está olvidando las verdades que están en la base de su existencia. Y así, por un lado, el hombre quiere llegar a la luna, pero por otra parte, mata el oxígeno que respira, el agua que bebe, el suelo que nos da de comer, elevando entonces la temperatura permanente del medio ambiente sin medir sus consecuencias biológicas. Un segundo. Enseguida estoy con ustedes, ¿eh? ¿Qué pasó? Llamaron de Buenos Aires. Mataron a Bandor. ¿Quiénes fueron? No se sabe. Lo importante es saber a quién acusan. A la izquierda peronista. Se lo previne. Juntó demasiados enemigos. Yo creo que nunca le perdonaron que jugara a varias puntas. Yo sí se lo perdoné. Vuelvo a hablar con los muchachos. Ahora. Más que nunca. Menos mal que ha venido Juan. Llevo toda la mañana leyendo noticias de su país y no entiendo nada. ¿Y usted cree que yo sí entiendo? Trato de intervenir y en casos como este solo observar. Ha muerto un dirigente obrero. Sí, Bandor. Él es secretario general del sindicato de los metalúrgicos. Y además ha habido una manifestación de estudiantes y... Y trabajadores. Y han quedado todos presos. Todos esos acontecimientos, especialmente la movilización popular en Córdoba, marcan el comienzo de una nueva etapa en la lucha política de la Argentina. Y me genera preguntas que pienso... y no puedo contestar. Ya ve. Usted quiere que yo escriba mi autobiografía y le estoy fallando como narrador. Ajá. Nada es infalible. Pero tiene que hacerlo, Juan. Nadie va a contar esa historia como lo haría usted. Es probable. Pero es que tengo muchas cosas que escribir. Hagamos un trato. Yo le grabo unas cintas y usted las pasa en limpio. ¿Acepta? Acepto. Mire que va a tener que transcribir la palabra de Perón. Mire que usted, cuando vuelva a Argentina, se va a lucir con un traje de Sofía. No sé si voy a volver. Sí, Juan. Va a volver. Perdón. Voy a atender. Sí, claro. ¡Voy! En primer lugar, creemos necesario explicar las serias y coherentes razones que nos movieron a detener, juzgar y ejecutar a Pedro Eugenio Aramburu. Es innecesario explayarse sobre los cargos históricos que pesaban sobre él. Traición a la patria y a su pueblo. Tenemos entendido que el compañero portador de la presente se va a entrevistar con usted en más de una oportunidad. Naturalmente, tenemos en él la máxima confianza y pensamos que él mismo puede ser el canal para hacernos llegar su carta. General, esos muchachos peronistas saben que esta es la hora del pueblo argentino. Sabemos que sobre nosotros, su juventud peronista, recae el peso de la responsabilidad y que no tenemos derecho a recostarnos en nadie. No lo defraudaremos, Perón o muerte, viva la patria, Montoneros.
¿Qué le pareció Liberty? No, no la leí, mi general. No me escuchó. Voy al baño. Léala mientras tanto. Yo me siento acá porque este lugar me inspira. ¿Ah, sí? Mire usted. Yo, como el general, me siento en el inodoro para inspirarme. Todavía no me dijo qué piensa. Los montoneros son los mejor preparados. Creo que de todos los grupos guerrilleros son los que piensan más parecido a nosotros. General, los hijos de la clase media gorila se están incorporando al peronismo. Entiendo, entiendo. ¿Su padre qué era, Rodolfo? Peronista. A los 9 años me llevó a José León Suárez a ver el lugar de los fusilamientos. Ajá. Entonces, según le entiendo, si de un padre gorila sale un hijo peronista, de un padre peronista, ¿qué sale? Un Galimberti. ¿Y se imagina el movimiento con más de un Galimberti? Hace 15 años que reclamaba por la devolución del cuerpo de Eva sin ningún resultado. Hasta que estos muchachos, que ni 25 años tenían, armados en mi nombre, secuestran y matan a Aramburu, máximo artífice de la proscripción del peronismo, represor y fusilador de José León Suárez y responsable de la desaparición de Eva. Yo no sé si habrá sido por eso, pero el cuerpo de Eva finalmente apareció. Thank you.
intencionalmente, completamente mojado por dentro. La almohada estaba rota y el aserrín del relleno pegado a los cabellos. El pecho acuchillado en cuatro lugares. Las rótulas fracturadas. Un dedo de la mano cortado. El cuello prácticamente seccionado. Un gran tajo en la mejilla y otro en el brazo a nivel del húmero. Varias cuchilladas en la sien y cuatro en la frente. La nariz completamente hundida, con fracturas del tabique nasal. General. Vea lo que le conseguí. ¿Qué es esto? Bizcocho grasa. Oh, su preferido. Pero... encontré una panadería de argentino. Lo hicieron especiales. Bueno, para muchas usted. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad, lo que no entiendo es qué hace tan temprano. ¿A qué hora llegó el vuelo? A las dos, pero... si a usted le parece, vuelvo después. No, 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 no. No vamos a desperdiciar los bizcochitos de grasa. Venga, venga, quédese. ¡Qué alegría, caramba! Para mí un gusto, general. Dice que comienza un periodo de normalización, que la proscripción impuesta a la actividad de los partidos políticos va a ser levantada. Todo eso dice el anuncio, general. Pero lo que no dice es que él está pensando en postularse a la presidencia. Tengo más probabilidades yo de ser elegido reina de Inglaterra que el anuncio de llegar a ser presidente constitucional de la Argentina. Dice el anuncio que está dispuesto a pagar la pensión que se le deuda desde 1955, volver a poner su busto en el Salón Blanco y difundir que su excomunión queda sin efecto. Lo que el anuncio quiere es mostrarme como un hombre viejo y agotado. Pide a cambio que usted desautorice a todos los que cometen acciones de violencia en su nombre. ¿En mi nombre? Héctor, yo no lo genero. Las condiciones reinantes en la Argentina son las únicas responsables de la violencia. Si las condiciones cambian, el problema desaparece. Naturalmente, general. Nosotros decimos que cuando usted vuelva a la presidencia... Héctor, yo ya fui presidente. Voy a estar al lado, pero el que se siente en el sillón va a ser otro. ¿Quién? Eva siempre me decía que si alguna vez yo tenía que confiar en alguien, ese alguien era usted. Me voy a permitir discrepar con Eva. Porque yo escucho, leo, y últimamente me parece que usted no discrimina bien con quién se junta, Héctor. General, yo escucho todas las voces, pero eso no quiere decir que yo me incline hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno. Yo me inclino para donde usted se incline, general. Muy bien. Entonces voy a confiar más en el instinto de Eva que en el mío. Mire esos dos. Los sindicatos tienen miedo que al peronismo lo ocupe la izquierda. A mí lo único que me preocupa es que estos dos no me copen la casa. Es hermosa. Tiene un aura especial. Ojalá hubiera alguna forma canalizar toda esta energía. ¿Qué está diciendo? De transmitirle este espíritu a usted. Y así, al agradecer vuestra presencia representativa en este importante congreso.
escena del justicialismo, quiero hacerles llegar, junto con un fuerte abrazo nacido en lo más profundo de mi corazón, el cordial saludo de nuestro líder, el gran Perón, que tiene colocadas nuestras esperanzas en la labor que cada uno de ustedes. Por lo tanto, hemos decidido que todos los candidatos a la presidencia en las elecciones del año entrante deben residir en la Argentina antes de agosto de 1972. Agosto. Tenemos que apurarnos, general. Si nosotros logramos tranquilo, la semana... Héctor, tranquilo. Hay que pensar tranquilos. Lo que la no se quiere es meternos presión, no dejarnos pensar. Bueno, hay que hacer exactamente lo contrario. Pensar fríamente. Vamos a seguir el juego. Anote, por favor. Desde su residencia en Madrid. El general Juan Domingo Perón. Desde su residencia en Madrid, el general Juan Perón sugirió que los compañeros de arma de Lanusse ya no están a tono con sus decisiones. ¿Y qué Lanusse? Y que Lanusse está más solo. O sea, quien les habla está más solo que Indio Malo. El señor Perón podría decir lo mismo aquí. Y si quiere volver aquí antes del 25 de agosto, yo le doy la plata para el pasaje. Pero estoy seguro que Perón se va a quedar en Madrid porque no le da el cuero para volver. ¡Lanusse, marmota! ¡Perón va a volver cuando le cante la pelota! Bueno, hasta acá quería llegar. Ahora hay que hacer desear la respuesta. Todo el país mirando a Madrid a ver qué dice el general Perón. Con esa expectativa sumamos fuerza. Exacto, Héctor. Dios es Dios porque nadie lo ve. Si viéramos a Dios, todos los días le faltaríamos el respeto. Y hasta no faltaría algún imbécil que quisiera reemplazarlo. Entiendo, general. Hay que sembrar la duda. Exacto. Déjelo en mis manos. En Cámpora deposité gran parte de la responsabilidad de mi regreso. Era un juego de ajedrez político, Sofía. Solo que las piezas se movían a 14.000 kilómetros de distancia. ¿Sí? Rodolfo Galimberti lo espera en la sala. ¿Que ya son las 16? No, las 17:30. Se ha pasado el día entero encerrado aquí. No se distraiga mucho con este muchacho. Que a las 19 viene el doctor Puyver y a las 20 tenemos que salir. Ya voy. Se reporta el soldado recluta Galimberti. Feliz cumpleaños, mi general. Baje el brazo, Rodolfo. Y hágame recordar cuando sea su cumpleaños. Así le regalo un reloj. Definitivamente la clase media, los hijos de los gorilas, se están sumando a la lucha. Se acercaron hasta algunos grupos civiles que conspiraron en el 55. A esta altura, nos vamos a quedar sin enemigos. No se crea. No se preocupe, que no me creo. Y dígame, ¿todos esos cuadros están organizados? Estamos en eso, metiéndoles un poco de presión. Sí, presione. Pero no rompa. ¿Me permite? Hay que presionar. Y hay que romper. Son muy pocos los grupos que tienen formación militar. La política es una guerra sin efusión de sangre. La guerra, una política con efusión de sangre. ¿Sabe quién dijo eso? Nadie que haya estado en una revolución. Mao Zedong. La democracia se hace con urnas, no con armas. Lo nuestro no es un capricho, es una necesidad. Mucho más después de lo de Trelew. Las elecciones son la única manera que tienen estos hijos de puta de mantenerse un tiempo más en el poder sin que el pueblo estalle definitivamente. Siempre y cuando el pueblo quiera estallar, como ustedes dicen. Quiere, mi general. Estamos cerca del pueblo. Rodolfo, hoy cumplo 77 años. Son muchos. De estar cerca del pueblo, algo sé.
Hagamos una cosa. Vamos a tomarnos una copita adentro, ¿eh? No va a ser cosa que venga el doctor Puyver y me rete. Va, va. ¿Pero cuándo reapareció la sangre en la orina? Hace un par de semanas. ¿Semanas? Hace un par de meses, mejor dicho. ¿Pero cómo no me llamó antes? Se me fue pasando el tiempo. Pero ahora, doctor, ahora necesito estar bien, más que nunca. La radiografía salió muy bien. Claro, pero no se somete a exigencias mayores. La carrocería, diré usted, pero revise bien el carburador, ¿eh? El carburador, como usted lo llama, pues anda bien, ¿eh? Lo cual desmiente lo que se comenta siempre de los políticos. ¿Qué dicen? Que no tenemos corazón. ¿Será por eso que la mayoría de mis amigos son médicos? Y hasta se me cuela algún médico marxista como usted. No se confunda. Yo soy católico. El hecho de que luche por la igualdad no me convierte en marxista. O sea, usted lo dice porque es amigo de Franco. No, no, no. Amigo de Franco, jamás. Soy más amigo de Fidel que de Franco. Con eso le digo todo. Así, el marxista es usted. Socialismo nacional. O como dicen mis muchachos, ni yanquis ni marxistas, peronistas. ¿Todavía sigue pensando en viajar? El corazón quiere volver. Pero el cuerpo, doctor. El cuerpo está cansado. Hace unos años le pregunté si me veía entero, si creía que la muerte estaba cerca, y usted me contestó que tenía cuerda para rato. ¿Se animaría a decirme lo mismo ahora que estoy a punto de emprender el regreso? ¿Y usted se animaría a preguntarme lo mismo ahora? Es más fácil variar el curso de un río que el carácter de un hombre. Feliz cumpleaños, Juan. Su médico y amigo, Puyver. Eva, querida. Vuelvo. Vuelvo a nuestra tierra. Vuelvo con la muerte pisándome los talones. ¿Sabes de qué se trata? No temblaste cuando la muerte pisaba tus talones. Seguir luchando aunque te consumas. Eso fue lo que hiciste. Y yo también. Es necesario que vuelva. ¿Y sabes qué, negrita? Voy a volver. Tal vez no me quede más remedio que seguir andando solo nomás. Es tarde en la noche, quisiera abrazarte
mentirte al oído. Un mundo mejor. Te pido que no saltes ese precipicio. Mío es el recuerdo que anida en tu voz. Te pido que no saltes a ese precipicio. Y si vas a hacerlo, saltemos los dos. Muchas gracias. Aflojen un poco, viejo, aflojen un poco, que ya estoy grande para tanta cosa. Bueno, Héctor. Mire, acá están muchos de sus hombres más leales. Todos dispuestos a hacer lo que usted les indique. Traición. Lealtad. Hasta los más traicioneros se llamaron leales en algún momento. Es increíble que las relaciones humanas se manejen solamente entre esos dos términos, ¿no? No, pues yo no tengo términos medios, ¿eh? Yo estoy siempre del lado de los leales, general. Bueno, ya va a tener ocasión de demostrármelo. Por ahora vayamos a celebrar. ¿Qué para lo demás? Lorenzo Miguel Coria y Antonio Cafiero. Por favor, un aplauso. Bueno, muy bien, compañeros. Ahora vamos con una que sepamos todos. No. Eso después. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla general. Que lo cumpla feliz. Ahora, general, tiene que pedir solo dos deseos. El de volver ya está cumplido. Bueno, voy a... Antes de brindar, quiero agradecerles a todos. En principio, a Isabel, que me ha acompañado durante todos estos años, en las buenas y en las malas. Y a los jóvenes, a los viejos, estamos pasando una velada realmente increíble. Estamos demostrando que la convivencia es posible. De todos modos, cuando los vi a todos juntos, pensé que esto terminaba los tiros. Todavía no terminó la noche, general. Bueno, compañeros, discúlpenme que estoy hecho un viejo. Yo me emociono por cualquier cosa. Compañeros, el futuro es incierto. Los antipatrias han llevado al país a una situación sumamente delicada. Por eso quiero volver. Porque es necesario retomar el proceso de liberación. Porque es necesaria la revolución en paz y armonía que la libertadora fusiladora interrumpió. Porque lo hago con el convencimiento de que esto tiene que servir para que el hombre argentino, la mujer argentina puedan reconstituirse como corresponde después de tantos años de sometimiento político, económico, cultural, social. Pero básicamente, compañeros, lo hago pensando en ese pueblo. Nuestro pueblo que ha luchado denodadamente y sin descanso para que yo regrese a mi país. ¡Viva Perón, carajo! ¡Viva! Entonces, general. Entonces, ¿qué, Rucci? ¿Vuelve o no vuelve? Vuelvo, pero que no salga de aquí. Ahora que se han puesto de acuerdo los sindicalistas, lo de la JP, lo de la izquierda, lo de la derecha, a ver, decidan quién paga la cena. Ahí va, a la una, a las dos y a las tres. Y ahora me parece que sí, Hugo. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos. Pero, que la deshonra.
Juan, es tarde. ¿Por qué no vienes a dormir? Voy a leer un rato más. Cierra la puerta, por favor, Chabela. Estimada Sofía, este es el resumen de esta etapa de mi vida, de estos largos años de exilio. La última cinta. ¿Hasta ahora? Le voy a echar mucho de menos, Juan. Hace mucho que nadie me mira como usted. La mayoría de los argentinos me mira como una estatua de mármol. Otros como el tirano, los más jóvenes como el viejo, los más cercanos como el hombre que está a punto de morir y del que tienen que asegurarse la herencia. ¿Y cómo cree que le veo yo? Mi madre me mira. Hace tiempo que tengo un sueño que se repite. Y en ese sueño está mi madre. Y estoy yo, pero muy chiquito. Y mi madre me mira. Y me habla. ¿Y qué le dice? Eso queda entre mi madre y yo. Sígame, Juan Domingo. Una biblioteca llena. Una cinta. ¿Solo una cinta? Adiós, Sofía.
estimada Sofía, este es el resumen de esta etapa de mi vida, de estos largos años de exilio. La última cinta. La razón de mi vida, página 43. Vaya, busque. ¿Acaso no le había dicho yo a él que por muy lejos que haya que ir en el sacrificio, no dejaría de estar a su lado hasta desfallecer? Desde aquel día, pienso que no debe de ser muy difícil morir por una causa que se ama. Simplemente morir por amor. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde le codice, tuya es mi vida, tuyo es mi querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano, detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guarda escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon el cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
No. Pero puedo aprender. ¿Sabe cocinar? Me las puedo arreglar. Yo puedo hacer lo que usted quiera. Puedo probar la comida antes que usted. Lo puedo cuidar. ¿Está dispuesta a dejar la compañía de baile? ¿A dejarlo todo? Todo. Yo no tengo nada, general. Venga. Venga para acá. A partir de esa mañana en el Hotel Washington, Isabel estuvo siempre a mi lado durante 16 duros años de exilio y fielmente me acompañó por un agotador derrotero de persecuciones que nos llevaron por Panamá, Venezuela, República Dominicana y hasta hoy, España. Habían atentado varias veces contra mi vida en todas partes y eso me ponía constantemente en estado de alerta. Iba armado. Claro. United Press International. Yo simplemente quería saber si podríamos... Por supuesto. Podemos. 8 años exiliado. Así es. De los cuales 3 los ha pasado aquí en Madrid. Exacto. Después de tanto tiempo, ¿de verdad cree que la llama del justicialismo sigue encendida? Como nunca antes. Vea, muy pronto, no solo en las fábricas, sino también en las universidades, se levantará la bandera del justicialismo. Según tengo entendido, los estudiantes nunca tuvieron buen trato hacia usted. Bueno, porque hicieron una lectura equivocada. Vea, con Eva hemos hecho la revolución en Argentina y lentamente esa juventud maravillosa se está dando cuenta de eso. Usted me pregunta si la llama del justicialismo sigue viva. Y yo le contesto, pero anote, así no se le olvida. Prohibieron nuestros nombres. Destrozaron el hospital de niños. Se robaron el cadáver de Eva. Y encima no me dejan volver a mi patria. De todos modos, esta batalla ya la perdieron. Mientras ellos duermen, el pueblo escribe el nombre de Eva en las paredes. La masa no será detenida con consignas, sino con la satisfacción de las necesidades. Quizás no me lean a mí, pero sí seguro a Cook. John William Cook. ¿Lo conoce? No tengo el gusto. Debería. Acuérdese de ese nombre. Discúlpeme, pero veo un absurdo entre la realidad y estas declaraciones suyas son tanto fantasiosas. Ah. Cientos de bombas arrojadas sobre la ciudad, sobre la población civil. Aviones que llevan el símbolo Cristo ven, se puede creerse semejante cosa. Hipócritas, farabutes. ¿Qué quieren? Asesinar a todo el pueblo. ¿Qué quieren? Una guerra. Que levante el pueblo en armas. La CGT está convocando al pueblo en la plaza. Tenemos que conseguir más armas, general. Ni un solo obrero en la plaza. No quiero que corra más sangre. No voy a caminar sobre cadáveres de argentinos. Prefiero dejar de ser presidente. Pero seguir siendo un hombre.
a extrañar, cara. Pero no me arrepiento. Mucho menos derrotado, sino que hemos caído víctimas de nuestras debilidades internas, o con mayor rigor, de nuestras defecciones, de nuestro aburguesamiento. Un movimiento político cuyos dirigentes no estén dotados de una profunda moral, que no estén persuadidos de que esta es una función de sacrificio y no una ganga, ese movimiento está destinado a morir. Veo claro que debemos reconstruir nuestro movimiento, pero con otra tónica, con otra moral. Entonces, ahora solo queda resistir y organizar la vuelta a la patria. ¿Se acuerda esa bailarina que quería conocerlo? Baila esta noche, acá en el hotel. Hoy no, Gila. Hoy no estoy para bailarinas. Donde debería estar yo ahora es fusilado en José León Suárez, no viendo bataclanas en Panamá. ¿Qué sabemos de Cook? Nada nuevo. Sigue preso. Yo solo quiero que se distraiga. ¿Le va a salir bien? Hágame la pata. Felicitaciones por el baile. Muy interesante. Ay. Juan Perón. Yo sé quién es, general. Soy argentina. ¿Se llama Argentina? No. María Estela Martínez. Perdón. No, no importa. Bueno. Perdón, perdón. Yo no esperaba conocerlo personalmente. En mi casa lo admiraban tanto. No, lo admiran. Mi mamá siempre decía que tenía la sonrisa de Gardel. De Buenos Aires, querido. Con respecto a mi sonrisa, quiero decirle algo, pero es un secreto. No se lo puede contar a nadie. Son postizos. Rápido que escribe. Escribo rápido porque las noticias tienen que llegar cuanto antes. ¿Sabe escribir a máquina?
¡Qué guapo! ¡Qué elegante! Muy bien. ¿Cuántos años cumplías? 24. Porque parezco de menos. ¿Vamos? ¿Y Daniel? ¿Dónde está Daniel? He venido a traerle un regalo a Juan. Lo lamento, no puedo recibirlo. Entréguelo. Entrégueselo, por favor, le va a gustar. Cierre. Eso que estoy cansado. A ver, Lópezito, a ver. ¿Qué le dijo? Lo que le digo a todos. Primero que se vaya, luego que para Lópezito, hablar con usted... no hable más en mi nombre. Chabela, vayan ustedes. Total, ya sabes lo que uso. Para la moda soy muy conservador. ¿Me escuchó? Arranque. Vamos. Estimado Juan Domingo, espero que este humilde regalo le inspire a grabar sus memorias. 77 años es la edad perfecta para ello. Feliz cumpleaños, Sofía. Estimada Sofía, no sé si usted es obstinada o afortunada, pero sí sé que debo agradecerle el hecho de haberme animado a grabar estas palabras, mis memorias del exilio, cosas que me han pasado y que he pensado mucho, pero que nunca he dicho. Y eso que he dicho cosas en mi vida. Dentro de pocas semanas iniciaré mi regreso a la Argentina después de 17 años. Tantos años de desarraigo. Poca gente sabe la noticia y hace varias noches que me pregunto si he tomado la decisión correcta. Todavía no lo sé, aunque intuyo una respuesta. Nietzsche, del que siempre tengo un libro aquí sobre mi escritorio, decía que solo a los grandes hombres suelen pasarle cosas terribles. A mí me han pasado algunas cosas terribles, pero no sé si seré yo un gran hombre. Lo que sí sé, y de lo que estoy absolutamente seguro y convencido, es que Argentina es y será un gran país. Por eso le han pasado cosas terribles. Tenemos que salir. Me trajeron acá porque iban a atentar contra mi vida. La información que me pasaron es muy precisa. La información déjela para después. Están bombardeando la plaza. ¡Al pueblo! ¿Qué clase de argentinos son? ¡Vamos, general! ¡Por favor! ¿Se encuentra bien, general? Sí, sí. Thank you.
Hijos de puta.